Hola, bienvenidos. En este vídeo os voy a hablar de los requisitos de validez y de eficacia que deben cumplir todos los actos jurídicos de la Unión Europea. El requisito de validez consiste en que todos los actos jurídicos deberán estar correctamente motivados, mientras que los requisitos de eficacia, el primero de ellos, se refiere a que los actos deberán publicarse oficialmente en el Diario Oficial de la Unión Europea o bien, alternativamente, notificarse a sus destinatarios. El segundo requisito hace referencia a la entrada en vigor de estos actos jurídicos. El requisito de validez de los actos jurídicos de la Unión Europea, lo primero hay que decir es que todos los actos jurídicos deben estar motivados, porque la motivación afecta la validez del acto jurídico, de tal manera que si un acto jurídico no está motivado, o si está incorrectamente motivado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá anular ese acto jurídico eh, concreto. La obligación de motivar eh, los actos jurídicos abarca eh, para cada acto jurídico y debe estar expresado en su preámbulo, en primer lugar, la obligación de indicar su base jurídica concreta, es decir, los artículos del Tratado de la Unión Europea o del tratado de funcionamiento de la unión europea que les sirven de fundamento es decir que atribuyen a la unión competencia para actuar en un ámbito competencial concreto. en segundo lugar se exige que en el preámbulo consten todas las propuestas iniciativas recomendaciones peticiones o dictámenes previstos en los tratados constitutivos en la tramitación concreta de un acto jurídico. Y finalmente, el preámbulo debe también explicitar cuáles son las razones que han servido de fundamento a la adopción del acto, de tal manera que se cumplan los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. En cuanto a los requisitos de eficacia de los actos jurídicos de la Unión, el primero se refiere a la publicación. Deben publicarse los actos jurídicos en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuyo acrónimo es DO. La publicación es un requisito de eficacia, no de validez. Un acto no publicado será válido pero ineficaz. En cuanto a la pregunta de qué actos jurídicos de la Unión deben publicarse en el, boletín, en el Diario Oficial de la Unión Europea, no son todos los actos, sino solamente dos grandes grupos de actos. En primer lugar, todos los actos legislativos, es decir, todos los actos adoptados por el procedimiento legislativo, ya sea el ordinario o los especiales. Y en segundo lugar, todos los actos de alcance general. Esto significa que absolutamente todos los reglamentos deben publicarse en el diario oficial también las directivas que tienen por destinatario a absolutamente todos los Estados miembros, así como las decisiones que no indiquen destinatario. Hay que decir que en la práctica eh, se ha superado esta obligación expresamente prevista en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que en el Diario Oficial de la Unión Europea, en su serie L, L significa sin eh, legislación se publican, por supuesto, todos los actos legislativos, pero en la sección de actos no legislativos, además de los ya mencionados que están explícitamente recogidos en los tratados, se publican también los acuerdos internacionales, las decisiones del Consejo Europeo, las decisiones adoptadas en el ámbito de la PES, la Política Exterior y de Seguridad Común, etcétera. En cuanto a la notificación, los actos que no se publican por no tener alcance general deben ser notificados a sus destinatarios. Con ello eh, nos referimos a las directivas que no obligan a todos los Estados miembros, las que no tienen alcance general, es decir, que obligan a uno o a varios de los Estados miembros, así como las decisiones que indican un destinatario concreto. En cuanto a la forma de la notificación, cuando los destinatarios sean los Estados miembros, la notificación se hará mediante valija o correo diplomático dirigido a la representación permanente del Estado miembro de que se trate, acreditada ante la Unión Europea. Por el contrario, cuando se trate de destinatarios que son personas físicas o jurídicas, la notificación se realizará mediante correo ordinario con acuse de recibo. Finalmente, el segundo requisito es la entrada en vigor. Respecto de los actos que deben ser publicados, la entrada en vigor se producirá en la fecha, en el momento en el que cada acto jurídico individualmente considerado así lo indique o, si no hay indicación explícita, a los 20 días de su publicación oficial. Por el contrario, los actos que deban ser notificados entrarán en vigor en la fecha misma en que se produzca la notificación. Pues bien, esto es todo lo que le tengo que decir y muchas gracias por vuestra atención.